Este está. ¿Este? Porque este no, ¿no? Ahí está. ¿Aló? ¿Aló? Y este también. Ajá. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo soy Chema Guijarro, diputado por Alicante y secretario general del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú Podem en Marea. Y aquí es la compañera, aquí está la compañera Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta de la, del Congreso de los Diputados, diputada por Toledo y estupenda amiga y mejor persona, ¿no? Entonces, vamos a hablar, ¿no? El título de la charla decía algo así como si hay vida más allá de los leones. Yo creo que un poco la intención de las personas que habían diseñado el curso era que, bueno, pues que os contáramos un poco cómo ha sido la experiencia parlamentaria que hemos logrado acumular en este apenas año y pico de trabajo y bueno, también para trasladaros algunas reflexiones sobre el mismo y sobre todo para tener un diálogo con vosotras y con vosotros sobre qué es lo que significa el parlamentarismo y cómo sacarle provecho, ¿no?, en función de los objetivos que nos hemos planteado también como organización política. El formato que os queríamos trasladar era, bueno, pues mantener una especie de diálogo, de charla, ¿no? Teníamos un esquema que, si os parece, yo voy a ir apuntando y luego entre Gloria y yo en ese diálogo iremos desarrollando ese esquema, ¿no? Os quería comentar también que, bueno, como veíais en los papelitos, en principio íbamos a ser cuatro personas impartiendo esta parte del curso. Estaba también previsto que viniera Irene Montero, nuestra portavoz del grupo parlamentario, como sabéis, y también Jone Belarra, la portavoz adjunta, pues por desgracia no han podido venir. Entonces, pues entre Gloria y yo vamos a tratar de hacer un buen papel, ¿no?, y de explicaros por lo menos cómo entendemos nosotros lo que hemos venido desarrollando en este tiempo y también, por supuesto, responderos a las cuestiones, dudas, preguntas o críticas que tengáis, ¿no?, que seguro que tenéis por ahí. Bien, pues ya por entrar en materia y por ir empezando, antes de entrar en lo concreto, antes de entrar en lo que ha significado la experiencia política, ¿no?, de nuestra formación dentro del Congreso, perdonadme que me ponga en pie, que siempre es un poco más dinámico, quizás sería bueno empezar con una, ¿no?, con una reflexión más conceptual, ¿no? ¿Qué significa el parlamentarismo para una fuerza de impugnación como es la nuestra? No dejan de ser dos términos contradictorios de alguna forma, ¿no? El parlamentarismo con una fuerza de impugnación. ¿Por qué digo que pueden ser o que resultan de algún modo contradictorios? En primer lugar, porque porque el plan inicial que nosotros teníamos, que nosotras y nosotros teníamos, y esto no es ningún secreto, era el asalto al cielo, ¿no?, que decíamos. Es decir, la maniobra esa, audaz, por el cual o por la cual pretendíamos tomar el gobierno sin pasar, digamos, por la antesala del entrenamiento parlamentario, de alguna forma, ¿no? Bien, esto no ha podido ser, ¿verdad? Por desgracia, no hemos tomado el gobierno todavía, pero hemos dado un paso muy importante, que es haber entrado en las instituciones políticas del país, ¿no?, y haber entrado con la fuerza con la que lo hemos hecho, ¿no?, con 20 senadores en la Cámara Alta y 67 diputados en la Cámara Baja, ¿no? Como decíamos, la entrada ha sido espectacular, nadie puede negar eso, y los libros de historia seguramente recogerán, ¿no?, la entrada fulgurante de una formación como la nuestra en el Congreso y en el Senado, pero ciertamente no era el punto donde queríamos llegar. El objetivo siempre fue tomar el gobierno, tomar el Ejecutivo. En la medida en que no lo hemos hecho, en la medida en que nos hemos colocado en la antesala de ese movimiento, que es el Parlamento, nos encontramos quizá más cerca de ese objetivo, pero a la vez asumimos contradicciones o nos vemos enfrentándonos a contradicciones que posiblemente no habíamos previsto, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El parlamentarismo, por principio, ¿no?, juega con el acuerdo, con la negociación, con el pacto. No es posible el Parlamento si no apelamos a la vez a las fuerzas de diálogo y de acuerdo para que las distintas fuerzas políticas que están representadas en un Parlamento pues logren llevar adelante determinados planes. Claro, cuando aparece una fuerza o cuando irrumpe una fuerza como la nuestra, donde precisamente aparece impugnando lo que había antes,
se produce ya una primera contradicción. O sea, aparecemos para enfrentar unas determinadas organizaciones políticas con las que luego nos vemos obligados a negociar. Y esto es una contradicción. Y es una contradicción que tenemos que asumir, ¿no? En segundo lugar, una segunda contradicción. Los tiempos del parlamentarismo, por definición, son tiempos lentos. Precisamente por lo que tiene de la necesidad de alcanzar acuerdos, la necesidad de adaptarse a unos determinados procedimientos parlamentarios que de alguna forma garantizan, ¿no?, el éxito o, digamos, o los valores democráticos que tienen que pervivir o perdurar en ese proceso. Pero esto también es una contradicción para nosotros, porque nosotros lo que siempre dijimos es que el país necesitaba cambios, necesitaba cambios radicales y necesitaba cambios rápidos. Y cuando queremos cambios radicales y rápidos, pues digamos que la propia técnica parlamentaria no invita, ¿no?, en demasía a llevar a cabo este principio, ¿no? Y finalmente, cuando una fuerza como la nuestra, que se había declarado outsider, ¿no?, polizón, ¿no?, se ve de repente como parte de un sistema, pues ahí tienes que empezar de alguna forma a depurar o a ingresar contradicciones que tú mismo habías denunciado previamente, ¿no? Y esto pues hace que efectivamente estemos en una especie de transición, ¿no?, entre el outsider y el insider, ¿no?, el dentro y fuera. Que, como digo, es una antesala, o puede ser una antesala para tomar el gobierno, pero que, bueno, pues que a día de hoy sí nos trae a ciertas contradicciones. Bueno, esta era una primera reflexión que os queríamos trasladar, ¿no?, la idea de que en sí el parlamentarismo choca con lo que hemos venido siendo hasta ahora, y que de alguna forma el gran reto que tenemos, y esas eran un poco las conclusiones que trataremos de sacar más adelante, el gran reto que tenemos es cómo ser leales a nosotras mismas y a nosotros mismos, siendo a la vez útiles en un parlamento que nos es hostil, que nos es ajeno, ¿no?, y que no controlamos. Y ese yo diría que es el, como digo, ¿no?, el reto número uno, ¿no? Ahí me parece, yo creo que es la clave, ¿no? Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo creo que la clave precisamente está ahí, ¿no? En la llegada a una institución que en principio nos era muy hostil, que habíamos conocido años antes rodeando el Congreso, que prácticamente nos parecía o que investía cierta sacralidad y lejanía a la política, y que de repente un día nos encontramos, ¿no?, metidos en una institución que nos es completamente ajena y en la que tenemos que definir los marcos de relación con esa institución. Pero no solamente era una decisión nuestra, que yo creo que es lo que hemos aprendido, no solamente se trataba de que nosotros conectáramos con una institución y fuéramos útiles a un programa electoral o a nuestros votantes, sino nos encontramos en una situación en la que fundamentalmente el marco, y yo creo que eso es algo que tenemos que ir poco a poco rompiendo, venía definido por el resto de fuerzas parlamentarias. Yo creo que en este año y medio, en esa relación que hemos tenido con el resto de grupos, yo estoy en la mesa del Congreso y quizá mi día a día es mucho más de no solamente de trabajo a la interna del grupo parlamentario, sino que se construye normalmente en base a la negociación y al enfrentamiento continuo con las otras fuerzas políticas que están en la mesa del Congreso, que son el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Pues hemos atravesado durante este año y medio muchas dificultades, muchos enfrentamientos, pero fundamentalmente porque, como en un juego de desafío, nos hemos ido moviendo desde el miedo. Yo que recuerdo aquellos primeros días de llegar al Congreso en el que la gente te miraba con miedo, ¿no? Estos son de Podemos, los que estaban antes rodeando el Congreso y ahora seguramente sean capaces de cualquier cosa, ¿no? Con aquel día emblemático, ¿no? Con aquel día hablábamos anoche Chema y yo, aquel primer día que llegamos al Congreso, en el que todo el mundo entendió que había una escenificación política de aquello que queríamos construir a partir de ese momento, cuando lo que pasó aquel primer día de la cuestión de las Cortes, quiero recordar, los abrigos detrás de los escaños, que no teníamos sitio porque no había sitio para sentarse, porque cada uno prometió la construcción de su promesa constitucional como había entendido. Todo aquello que parecía difuso estaba construyendo una relación de una forma más o menos provechosa, determinando pues de la situación. Pero yo creo que decía antes que se construye esa relación en el Parlamento a través de un reconocimiento de miedo, ¿no? Y yo recuerdo haber asumido esa mirada de miedo
pensando que efectivamente tener 5 millones de votantes detrás debe dar miedo a la institución. A partir de esos primeros enfrentamientos, esa primera relación de miedo, yo creo que se ha ido construyendo, y yo creo que es importante, ¿no?, para reconocernos a nosotros mismos en la institución, qué relación vamos a tener con los demás. Si en un primer momento fue de miedo, posteriormente fue de recelo, de incredulidad, de displicencia, de condescendencia con nosotros, ¿no? Y yo creo que ahora mismo nos encontramos en una situación en la que no se resisten a domesticarnos. Y yo creo que en ese relato, ¿no?, de la construcción en la acción institucional tiene que ver precisamente con ese tipo de relación, ¿no? De lo que ha derivado de que había una fuerza no controlada al desprecio a esa formación que no se controlaba, a la displicencia, porque no se había aceptado las pautas de normalización parlamentaria, y ahora mismo en un fuerte pulso de domesticación. Yo creo que fundamentalmente cuando construimos nuestra relación con el tripartito, porque el tripartito es de verdad una construcción estable dentro del Parlamento, pues en esa tensión, ¿no?, vamos definiéndonos. Yo hubo una frase de uno de los bedeles del Parlamento que es fundamental. Me dice: con todo lo que trabajáis y que solo salga a la luz cuando montáis algún circo, ¿no? Y yo creo que en esta construcción de miedo, de displicencia, de domesticación, fundamentalmente está el descrédito político, ¿no? Entonces, el jugar con tantos factores que construyen un relato, y además un relato que viene interesado por otras fuerzas políticas que son directamente oposición parlamentaria o oposición política, pues desde luego casi supone un juego de trileros. No sé si opinas lo mismo, Chema. Sí, sobre todo estaba pensando en qué ejemplos concretos, ¿no?, trasladar aquí a las compañeras y a los compañeros para que entendieran a qué nos referimos con eso de cómo fuimos marginados, ¿no?, cómo se nos veía, ¿no?, con esa cara de miedo, ¿no?, de pánico en algunos casos. Yo sobre todo lo veía en dos ejemplos muy claros, ¿no? Por un lado, el fenómeno de los jabalíes, ¿no? Eso yo creo que se explica por sí solo y de alguna forma es un panorama muy gráfico, ¿no?, de cómo funciona la institución para con nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Sabéis que los jabalíes es el término que se utiliza, ¿no?, para referirse a aquellas personas dentro de los grupos parlamentarios que de alguna forma se convierten en los hooligans, ¿no?, de sus propios portavoces, ¿no? Entonces diréis: no, pero eso no puede ser, eso sería casi como una especie de estadio de fútbol, esto es el Parlamento, esto es una cosa mucho más seria. Pues no. Efectivamente, hay sus barras bravas, hay sus hooligans, ¿no?, en todos los grupos parlamentarios, pero especialmente hay unos especialmente agresivos, especialmente malvados, especialmente insultones, que se llaman Partido Popular, ¿no? Entonces, esos diputados y diputadas, ¿no?, que veis también trajeados, ¿no?, con sus corbatas de seda y sus camisas perfectamente planchadas, luego, cuando les ves ahí en el hemiciclo, y esto siempre lo hemos dicho, ¿no?, es una pena que nunca se escuche por la televisión el sonido ambiente del hemiciclo, ¿no?, que no haya como en el fútbol, que ahora está muy de moda, que ponen el sonido ambiente y eso es lo que da la vidilla en los partidos, ¿no? Pues deberían hacer lo mismo con el Congreso. Os digo que, os aseguro, que si escucharais realmente el sonido ambiente del Congreso, os parecería mucho más divertido, y lo pongo entre comillas, porque, claro, la cantidad de insultos, de apelaciones a los familiares nuestros, empezando normalmente por nuestras mamás, que no sé por qué, pero las madres siempre acaban pagando el pato de todo esto, ¿no? Es realmente alucinante. No sé si os acordáis, si visteis la moción de censura, hay un momento en que Pablo Iglesias está hablando desde la tribuna y no recuerdo exactamente a cuento de qué, no sé qué estaba diciendo, pero hay un momento donde el hombre se calla y le dice algo así: señora presidenta, ¿no?, refiriéndose a Ana Pastor, señora presidenta, no sé si está usted escuchando lo que me están diciendo. Por supuesto estaba escuchando, porque lo estábamos escuchando todos, porque al fin y al cabo en ese hemiciclo se escucha hasta el sonido de las moscas, con lo cual imaginaos lo que se escuchaba. Y se escuchaban unas lindezas, o sea, lo más suave que le dijeron fue payaso, ¿no? Pero vamos, términos como gilipollas, que parece que es un término, digamos, un poco barrio bajero y un poco, digamos, grosero, bueno, pues allí en el Parlamento es al orden del día. O sea, gilipollas es una caricia,
no te están dando con todo, ¿no? Cuando te quieren dar con todo, empiezan pues eso, con la retaila de Venezuela, Irán, no sé qué, se les salen los pelos, ¿no? Y te vienen con toda la retaila. Pero a lo que me refería, ¿no? Ese fenómeno de los jabalíes, ¿no? Esa forma que tienen de convertirse ellos en los hooligans, ¿no? En el insulto permanente, en la provocación, en la descalificación, etcétera. Y luego, por otro lado, ¿no? También otro síntoma claro de esa marginación, las negociaciones iniciales, ¿no? Gloria lo conoce muy bien, lo que fueron el reparto de escaños, por ejemplo. Aquello fue una auténtica sinvergonzada. Bueno, porque ellos, en la primera la legislatura corta, como la llaman, yo creo que ahí sí que tenían esa situación de miedo, de que tenían que unirse en el control de algo que era nuevo para ellos también, ¿no? Nosotros encontrábamos una situación absolutamente desconocida, pero ellos también tenían enfrente a un grupo no controlado. Entonces, yo creo que de la primera legislatura, lo que hace el Partido Popular, lo que hace el PSOE y lo que hace Ciudadanos, es llegar a acuerdos previos de sentarse en las mesas normalizadas de negociación. De manera que ellos, en su mayoría, sabiendo en la seguridad de que tenían que todo lo que iban a proponer iba a ser adelante, construían lo que querían. Yo creo que fue paradigmático en aquel momento el reparto de escaños en el hemiciclo, que creo que todos recordáis, ¿no? O sea, ellos, la posición de Ciudadanos es que es vergonzante, o sea, es que ocupan el quesete central, dejando 5 sitios para el PNV. De manera que Ciudadanos, una fuerza con 40 diputados en aquel momento, adquiría una posición prácticamente en la visualización parlamentaria de tercera fuerza política. Ahí las negociaciones fueron tremendas. O sea, y yo, desde luego, desde el lado de la honestidad. El otro día hablaba, creo que fue el Kichi, hablando de la honestidad. O sea, yo creo que el valor parlamentario, el valor institucional, el valor de determinado tipo de propuestas políticas, lo que te gana. Pero cuando se está negociando, tiene que ver algo con lo que uno es capaz de hacer. Y en aquel momento, yo creo que el enfrentamiento fue diciendo, me parece una falta de respeto absoluta en el que se negocien cosas que tienen que ver con la representación popular de los grupos parlamentarios y seas capaz de arrogarte en una suerte de juego absolutamente de traición a lo que han decidido las urnas, otorgándote posiciones políticas que no tienes, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, desde luego, el enfrentamiento fue la discusión con Celia Villalobos, que además la metieron porque el Partido Socialista no se atrevía a enfrentarse directamente a nosotros. Entonces, llegan a un acuerdo Antonio Hernando con el Partido Popular para que sea Celia Villalobos la que presente un acuerdo que fundamentalmente le interesaba al PSOE, a Ciudadanos. Es decir, en un juego de absolutamente descaro, pero a su vez de cobardía, Celia Villalobos se enfada porque nosotros nos enfadamos y sacamos a la luz cuál es la posición de los hemiciclos y de los acuerdos que se había ido por detrás de la mesa. Es decir, la construcción continua de intereses que se ocultan fundamentalmente porque son deshonestos. Son deshonestos en la construcción de cualquier relato y en la formulación de cualquier tipo de propuesta que tiene que ver con la pura administración del Congreso de los Diputados, pero también con la construcción de cualquier relato que sale fuera de la Cámara. Y eso es absolutamente, y genera a mí en lo personal, muchísima frustración e impotencia, ¿no? El que no sean capaces de ser consecuentes con las decisiones que se asumen. Porque yo entiendo que algunas veces nosotros estaremos equivocados, pero somos consecuentes y decimos abiertamente lo que pensamos. En cualquier mesa de negociación tenemos una postura, algunas veces será más acertada y otras menos, pero se es consecuente. Pero es que lo que todos asumen como normalización es que se pueden tener intereses contrarios a los que se verbalizan. Y bueno, y eso es continuo, quiero decir, tienen la desvergüenza, por ejemplo, hay miles de casos, ¿no? Pero quizás el más cercano sea la presentación de la moción de censura. La presentación de la moción de censura le supone un grave problema al Partido Popular, pero que yo creo que ellos asumen la frontalidad con nosotros de una forma abierta, pero le supone un problema para Ciudadanos y le supone un problema para el Partido Socialista. Porque yo creo que les obligamos continuamente a verse en ese espejo, ¿no? Al espejo de la condescendencia consigo mismos. Ellos repiten continuamente un mantra de, claro, pensé que ya el mantra después de año y medio les cuesta cada vez más, de ya os daréis cuenta de lo que es esto.
ellos no se dan, es muy difícil, o sea, yo creo que cualquiera de vosotros cuando está en un trabajo quiere llevarse bien con los compañeros y con las compañeras, o sea, tener continuamente una posición de enfrentamiento es muy complicado. Entonces ellos juegan continuamente con la tensión que supone estar continuamente reclamando cosas que creemos que son importantes y que para ellos entran dentro del juego normalizado de lo que es la política, de la real política. Esto es, tienes que acostumbrarte a que esto es así, ¿no? Y eso es lo que continuamente nos supone un problema. Entonces, esto es así. ¿Cómo se os ocurre presentar una moción de censura? ¿Cómo se os ocurre hacer un acto o un preacto que reivindica a los represaliados del franquismo como parte fundamental de la transición política española? La negociación de ese acto fue, supuso que Marcelo, mi otro compañero de mesa y yo, saliéramos esa noche a las 10:30 peleados. Pero imaginaos cuál es la situación. Bueno, el compañero Juan Luis Gordo, digo nombres porque yo creo que esto es importante saberlo, lo veía como una traición democrática a la instauración de un proceso democrático como había sido la transición española. Digo, pero vamos a ver, ¿pero cómo eres capaz de mirar para otro lado cuando hay gente que jamás se le ha reconocido como elemento fundamental? Porque perdonaron, intentaron olvidar y no reclamaron justicia en un proceso que solamente les ignoró con todo. Ellos tenían mucho que ver ahí. Y tienes la capacidad, tu Partido Socialista, otra vez, me veo en el espejo de algo que no he hecho. Porque el Partido Socialista, durante todos los años que estuvo en el Parlamento, no tuvo un acto de reconocimiento institucional a las víctimas de la represión franquista. Ciudadanos, no hay nada que hacer con ellos. O sea, no es que no son capaces ni de comprender lo que estoy contando. Aquella negociación llegó hasta tal punto que el Partido Socialista y Ciudadanos de enfrentamiento, no os voy a dar una sala para que podáis, o sea, lo que estábamos pidiendo es que nos dejaran un rinconcito del Congreso para recibir a esta gente. No, no. Pues imaginaos que cuando salimos de esa reunión que me dijeron que no teníamos sala para hacer ese acto, Ana Pastor fue detrás de mí en el pasillo y me dijo, vete mañana y ocupa un espacio que tú quieras. Fijaos al final cómo rinde sus frutos, ¿no? En cierto sentido. Es decir, nos convertimos en una fuerza extraparlamentaria que entra al Parlamento, ¿no?, impugnando lo que se ha venido haciendo hasta entonces. Eso genera efectivamente una primera reacción muy fuerte contra nosotros. Y de alguna forma nos margina, ¿no?, nos expulsa, nos coloca en un margen del Parlamento. Pero a la vez, y esto es quizá lo paradójico y a la vez lo hermoso de todo esto, a la vez cambia por completo la propia dinámica parlamentaria. O sea, una fuerza que es marginada, que es expulsada, sin embargo, acaba por determinar y condicionar toda la dinámica parlamentaria. ¿A qué me refiero con esto? Y perdona que ya me pongo un poco más tenso, excitado y me levanto y tal. Porque sí tiene una traducción, como os decía, sí tiene una validez. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando hemos entrado nosotros en el Congreso? Bueno, pues que al fin y al cabo, al ser una fuerza incómoda, que como decía muy bien antes Gloria, empuja determinadas iniciativas y sobre todo hace que los otros se retraten, pues eso genera mucha incomodidad en estos partidos, tanto el Partido Popular como en el PSOE. Entonces, ¿qué hacen frente a este fenómeno, ¿no?, al fenómeno de Podemos en el Congreso? Bueno, pues vacían el Parlamento, tratan de vaciar el Parlamento. ¿Cómo vacían el Parlamento? Pues básicamente a través de tres medios, ¿no? En primer lugar, a través del veto gubernamental. Esto es una cosa así que parece como muy técnica. Ah, veto gubernamental, ¿no? Como una cosa así. Bueno, pues esto es determinante. Esto es lo clave, ¿no? Lo que hace que el Parlamento tenga un sentido o no lo tenga, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, como sabéis, la ley de gobierno establece que efectivamente el gobierno tiene la capacidad de vetar cualquier iniciativa legislativa que afecte a presupuestos generales del Estado. Lo cual, si lo piensas un poco, pues sí tiene su lógica. O sea, no puedes legislar en contra de los planes económicos que pueda tener un país. Esto, digamos, hasta cierto punto, ¿no?, hasta para los radicales como nosotros, podemos llegar a entrar en razón, ¿no?, con este tipo de cosas. Pero claro, ¿qué es lo que habíamos venido haciendo nosotros cuando nos enfrentábamos a ese veto? Pues cuando hacemos iniciativas legislativas, ¿no?, lo que incluíamos en los textos es decir, bueno, pues no, la afectación económica que tenga esta ley pasará a presupuestos generales del Estado del siguiente año. Entonces, esta era una fórmula muy buena que habíamos encontrado para saltarnos por ahí el veto gubernamental, ¿no? Poníamos en la ley
esto se hará efectivo el próximo año, con lo cual no afecta a los presupuestos de ese año, con lo cual el gobierno no puede vetar. Entonces, nosotros todo contentos decimos, estupendo, ¿no? Les hemos trampeado al gobierno, ya no nos pueden vetar. Bueno, pues llega el día siguiente y nos han vetado. Y se nos queda la cara de tontos, ¿no? Es decir, pero bueno, no puede ser, se están saltando la ley. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el recurso perverso que utilizan? Nos dicen, no, usted está afectando los planes plurianuales de presupuestos, ¿no? Como ahora hay una ley de estabilidad, ya hay unos vínculos con Europa, ya hay unas responsabilidades con Europa, lo que te dicen es, no, ya lo que está afectado, lo que nos preocupa no es el ejercicio presupuestario de este año, es este año y los próximos cuatro, con lo cual ya ahí tan jodido, porque ahí ya que dices, ahí ya está completamente vendido, ¿no? Entonces, primera fórmula, el veto, ¿no? Profusamente utilizado para que no se pueda para que no pueda salir nada del Parlamento que afecte los planes del Gobierno. Segunda herramienta, segundo mecanismo por el cual el Gobierno y algunos de sus aliados vacían el Parlamento, la vía del Real Decreto. Sabéis que el Gobierno tiene la opción o de legislar por la vía del partido o la propia vía del Ejecutivo a través de proyectos de ley o propuestas de ley, que tienen un procedimiento parlamentario muy similar pues, al que nosotros utilizamos cuando queremos aprobar algo. Pero luego hay una fórmula expedita que se llama Real Decreto, que es que cuando el Gobierno, según la ley, alega la necesidad excepcional y urgente de una medida, ¿no? Dice la ley, excepcionalmente, en muy poquitos casos, usted, Gobierno, tiene la potestad de firmar y aprobar reales decretos, ¿no? Que son leyes en sí, pero que luego tienen que pasar por el Parlamento a ser aprobadas, aunque estén ya, digamos, en ejecución. Entonces, claro, te pones a mirar y aprueban por Real Decreto lo que sea, así sea urgente o no, así sea mucho dinero o poco. Es decir, aprueban por Real Decreto lo que para ellos es clave desde su propia estrategia, no porque sea clave o fundamental para el país, sino es clave o fundamental para su propia supervivencia política, ¿no? Y entonces pues ahí te cuelan lo que haga falta, por ejemplo, el caso del, os seguro que os acordaréis, ¿no? El Real Decreto de los estibadores, ¿no? Aquellos pollos que tuvimos hace varias semanas. ¿Había urgencia realmente en aprobar ese Real Decreto? Llevábamos dos años y medio desde que se tenía que haber traspuesto la normativa europea a España, ¿no? Y en dos años y medio no hacen nada y ahora te entran las prisas y dices que es muy urgente. ¿No? O sea, cuando has tenido una mayoría absoluta parlamentaria hace nada que te hubiera permitido aprobar lo que te diera la gana. Ahora me vienes con las prisas y ahora me vienes con un Real Decreto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque había que trampear, había que bypassear al Parlamento. Entonces, ¿no? Real Decreto que te quiero, ¿no? Que te tiro al canto. Y luego, como último fenómeno que vacía de valor y de trabajo al propio Parlamento español, es esa dinámica tan propia de este gobierno, ¿no? que en realidad es una fórmula de corrupción legal o legalizada y que tiene que ver con ese prebendarismo parlamentario. Es decir, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hace el Partido Popular? ¿No? Llega el gobierno, toma el Estado como un botín y a partir de ahí empieza a repartir juego para construir mayorías parlamentarias. Y lo vais a entender enseguida. ¿Hay que aprobar unos presupuestos generales del Estado? Y en ese momento esa muleta que habías tenido habitualmente, que se llamaba PSOE, gestora, ¿no? que se abstiene y te deja hacer, en ese momento como que se pone medio roja y amenaza con votarte en contra. No pasa nada, no pasa nada, dicen en Génova, dicen en el gobierno. Sacamos las prebendas del Estado y negociamos con las fuerzas nacionalistas que nos tienen que dar esa mayoría. Léase los canarios, en este caso. Vendrá el año siguiente y ya no serán los canarios, o serán los canarios con los vascos, o serán, ¿no? Digamos, distintas fórmulas, ¿no? Pero a eso me refiero con ese prebendarismo del gobierno tomando el Estado como botín. O sea, cojo los activos que tiene el Estado y los reparto para que tú me apoyes en mis mayorías parlamentarias. ¿Se está mirando entonces por el bien del país? ¿Hay un interés nacional detrás de esas movidas? Nadie cree que pueda haber un interés nacional detrás de esas movidas. Lo que hay es un interés partidista operando a expensas del Estado y a expensas del bienestar de todos los ciudadanos. Entonces, fijaros hasta qué punto es perversa esa acción de vaciamiento del Parlamento. Yo no sé si, Gloria, quieres tú comentar también
Bueno, ¿algo? Yo creo que es esa instrumentalización del Estado, ¿no? Igual que con el PNV han firmado el concierto vasco para los próximos 15 años, de manera que los vascos han asegurado cuál es su cuota de mercado, lo tienen asegurado y tendrán aprobados los presupuestos tradicionalmente. Pero yo me acordaba esto, una conversación con Alicia Sánchez Camacho que me decía, digo, es que no lo entiendo, pero qué, pero cuánto, cómo se puede llegar a acordar determinado tipo de cosas, y me dijo, pero Gloria, que nosotros siempre hemos aprobado los presupuestos con el PNV y con Convergencia. O sea no pasa nada que no hubiera pasado anteriormente. Lo que pasa es que ahora tienes un testigo incómodo, ¿no? Un testigo incómodo que te obliga a hacer cosas que antes eran la normalidad. Y yo creo que una de las grandes tareas, porque las tareas dentro de la institución y de un grupo que yo creo que... O sea, yo creo que la correlación de fuerzas y de elementos políticos en España van a ser o van a perdurar en el tiempo. Estamos en una construcción que no ha llamado para esta legislatura de manera que vayamos pasando la pelota, sino que se ven obligados, y yo creo que lo asumen porque tendrán los mismos datos que nosotros, en que esto es una situación que va a perdurar en el tiempo. Y en esa construcción de alternatividad y de frontalidad, habrá que llegar, yo creo que eso tiene que plantear, tendremos que adecuar algún tipo de posición que nos permita seguir viviendo de esta historia, ¿no? Los vetos parlamentarios, nunca se ha utilizado, que decía Chema, nunca se han utilizado tantos vetos parlamentarios como ahora, vetos del gobierno como hasta ahora. Si en los 40 años de transición se utilizaron, bueno, 40 años de transición, bueno. 40 años de democracia. Perdón, de democracia. 40 años de democracia, se han utilizado 20 vetos en toda la historia, llevamos en esta legislatura, pues es que llevamos 30 y pico. Me estaba acordando ahora, y perdonad que me vaya así, pero vamos, como veo esto que es una conversación, puedo permitirme ir de un lado para otro. Nosotros, cuando íbamos a los programas de televisión o cuando discutíais en una comisión, que nos decían, lo que tenéis que hacer es trabajar más, hacer menos circo y trabajar más. Entonces Chema, como secretario general del grupo parlamentario, dijo, vamos a ver cómo estamos trabajando, que a lo mejor es que somos unos vagos, ¿no? Pues te lo dice y tú dices, bueno, pues será que los demás, los ciudadanos están todo el día trabajando y nosotros ahí todo el día de circo para acá y para arriba. Manifestación, venga, a la calle. Entonces, Chema se pone a recopilar trabajo de nuestro grupo parlamentario, trabajo de nuestro grupo parlamentario, y esto es increíble. Es que teníamos más iniciativas parlamentarias presentadas por nuestra parte que el resto de grupos. O sea, lo seguía luego el PSOE, Ciudadanos estaba el cuarto de la cola. Pero no en preguntas, que a lo mejor puedes hacer muchas preguntas, o trabajo poco enjundioso, sino en iniciativas de contundente acción parlamentaria. Entonces, es que les salimos fatal. Y claro, se tienen que ver obligados a hacer una cosa tan ignominiosa como es el veto de iniciativas parlamentarias que son fundamentales y de las que yo me siento fundamentalmente orgullosa. La ley de pensiones que presentamos la semana pasada, que es la reconstrucción de la sostenibilidad de las pensiones a nivel estatal y que no ha salido en medios. Iniciativas parlamentarias muy potentes que tienen que ver con una construcción de oposición y de construcción de un proyecto de país que no salen en los medios de comunicación, porque esa es la otra pata de la institución. Y es que se dieron cuenta, y yo creo que a partir de octubre, ahí es cuando empiezan a ocultar información sobre el trabajo parlamentario que se hacía por parte de nuestro grupo, ¿no? Que les ayuda necesariamente a que la construcción de un relato de Podemos trabaja, digo, no trabaja en la institución, les es absolutamente importante para que ellos puedan seguir haciendo lo mismo, ¿no? Desacreditar un grupo parlamentario, ¿no? Que también es la otra pata, ¿no? Claro, y sobre todo, digamos, mentir abiertamente sobre el tema, ¿no? O sea, no solo por eso que dice Gloria, ¿no? Que no trabajamos, luego resulta que los que más iniciativas presentan, más defienden, etcétera, sí somos nosotros, ¿no? Pero eso produce un efecto perverso sobre ellos que no nos perdonan. Y es que ahora les toca trabajar a ellos, ¿no? Entonces eso nos la van a tener jurada hasta que nos muramos, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque también lo que hemos visto es que a raíz de que estamos nosotros, el resto de grupos parlamentarios han empezado a presentar más iniciativas, ¿no? Como que, usted, que están los morados ahí trabajando, ponte tú también ahí a darle, ¿no? Que parezca que, ¿no? Y luego hay otro fenómeno que, os juro que a mí cuando me lo decían antes los sugieres, no me lo podía creer, pero esto es así.
desde que estamos nosotros, resulta que los periodos de sesiones se cumplen y se trabaja cuando hay que trabajar. ¿Qué diréis? No, hombre, no, esto parece una estupidez. No, no, pues esto es así. O sea, antes de que entráramos nosotros, los periodos de sesiones, o sea, el reglamento dice que el periodo de sesiones empieza en febrero y acaba en junio, ¿vale? Bueno, pues resulta que estos tíos y estas tías estaban comenzando los periodos de sesiones el 1 de marzo, el 1 de marzo, y terminaban el 20 y tantos de mayo. Un exceso de curro, una cosa ahí, 3 meses de trabajo, ¿no? Y llegaba ya 1 de junio, fuera, venga, ya, vacaciones, ¿no? De ahí otra vez, el siguiente periodo de sesiones empezaba en septiembre y hasta noviembre. Total, 6 meses de trabajo al año. Vamos, una cosa loca. Bueno, esto es lo que ha venido ocurriendo en este país hasta ahora. ¿Alguien lo sabía? No. ¿Cuándo empezó a cambiar? Cuando hemos entrado nosotros, ¿no? Sí, es así, o sea, se produce una paradoja. Decía antes Gloria que en muchos sentidos el trabajo parlamentario es tremendamente frustrante, porque estás permanentemente dándote con, ¿no?, de cabezazos contra un muro enorme. Fijaros solo como ejemplo, en la tramitación de los presupuestos generales del Estado del 2017 llegamos a presentar 2.000 enmiendas, de las 6.000 que se han presentado en total. Un tercio de las enmiendas, 2.000, corresponden al grupo parlamentario confederal. Y una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Además, preparamos. De enmienda a la totalidad, además de enmiendas a las secciones. O sea, todo lo que se podía enmendar, o que teníamos derecho a decir que queríamos enmendar, lo hicimos, ¿no? En total, 2.000 enmiendas. Aprobadas, creo que fueron... Venga, ¿la friolera de...? La friolera de 2. De 2. Una que fue la mítica, la de los chalecos antibalas para la policía, que no sé muy bien por qué, se les coló. Habíamos pedido ahí unos chalecos antibalas, ¿no?, para mujeres y no sé qué, y algo pasó que se les coló, ¿no? Entonces, partida presupuestaria para chalecos antibalas, ¿no? Nos quedamos todos como... Pues, bueno, algo es algo, ¿no? Después de que te echen por tierra 1998, sí, sí. ¿No? Como que algo es algo, ¿no? Pero por deciros, ¿no? Al final, la paradoja que os quería contar, ¿no? Vuelvo a retomar el hilo, ¿no? La frustración que nos produce es que muchas veces las iniciativas que nosotros presentamos no logran ver la luz, no logran progresar como nos gustaría a nosotros, pero sin embargo sí provocamos cambios que dan como resultado avances. ¿A qué me refiero con eso, ¿no? Ya hay ejemplos muy, muy claros. Nuestra primera propuesta de ley cuando llegamos en esta legislatura fue el aumento del salario mínimo interprofesional, si recuerdas, ¿no? Esa era, digamos, una de las propuestas estrellas que nosotros teníamos en nuestro programa, ¿no? Una senda de progresión para que al cabo de 4 años, ¿no?, el salario mínimo interprofesional llegara a los 900 euros al mes netos, ¿no? Entonces, veníamos proponiendo subidas paulatinas año a año, ¿no?, hasta llegar a esos 900 euros, ¿no? Aprobamos el inicio de la tramitación. Esto fue un éxito sin precedentes, ¿no? Porque, claro, les pillamos a todos en curva, como se dice. El PSOE no podía votar en contra porque, ¿cómo le dice a sus votantes que no quiere subir el salario mínimo interprofesional? Y los del PP, a ver también cómo lo dicen a la gente que no le quiere subir el salario. Total, que te lo pasan así como de tapadillo, venga, en plan de, venga, estos morados peligrosos y pesados, venga, dales el gusto, ¿no? Que tramite, ¿no?, que se inicie la tramitación. Y cuando ya se ha iniciado la tramitación, nos levantamos una buena mañana, un día, y resulta que el Partido Socialista y el Partido Popular han pactado una subida del salario mínimo interprofesional por la vía del Real Decreto, ¿os acordáis lo que os decía antes?, ¿verdad? Y, por supuesto, mucho más bajo de lo que nosotros veníamos proponiendo en la ley. Total, salen públicamente... Con titular de el PSOE arranca al Partido Popular una subida del salario mínimo interprofesional. ¿Ya está? Y se te queda la cara de Gil, ¿no?, de decir, pero bueno, estos tíos todavía tienen el morro de reivindicarse, ¿no?, cuando, si no llega a ser porque sacamos adelante esta propuesta de ley, no hubieran movido un solo dedo, ¿no? El otro ejemplo, el de la eutanasia, que eso es un ejemplo también que produjo un sentido parecido, aunque en realidad luego el cómo se dio fue diferente. Nosotros presentamos una propuesta de ley para la regulación de la eutanasia, ¿no?, que sabéis que es una reivindicación histórica de la izquierda y de la sociedad civil española desde hace tiempo, etcétera. Algo que, por cierto, el Partido Socialista venía trabajando desde hace tiempo en parlamentos autonómicos, sus propias bases han venido reivindicando la eutanasia. Bueno, pues bien, sacamos esa ley, ¿no? Llevamos al Parlamento la proposición de ley para la eutanasia. Claro, el Gobierno, por supuesto, está en contra, ¿no? Vota en contra, dice que somos muy peligrosos, esto ya era previsible, pero resulta que el PSOE se abstiene. Y con su abstención lo que logra es que nos tumben la ley, ¿no? Entonces, esta cosa muy típica siempre del PSOE de no, yo me abstengo, ¿no? Están ahora muy de moda con la abstención,
con el paso atrás, con el yo no me mojo. Y perdonad, pero si te estás mojando, no me vengas con tonterías. Claro que te estás mojando. No mojarse es mojarse. No tomar decisiones es tomar decisiones. Porque tú sabes que con ese paso atrás que estás dando, estás tumbando la ley. Por lo tanto, no me vengas con que yo me voy atrás y que esto no es mi culpa. Tú consigues que tiren la ley, ¿no? Ahora bien, ¿cómo van luego los del Partido Socialista a sus votantes y les dicen que han hecho una, ¿no?, una barrabasada como estas? No pueden. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen? Pactan con Ciudadanos una ley de muerte digna de no sé qué, no sé cuántos, donde juran por la Virgen que esta vez sí que sí van a tocar el tema de la eutanasia. Por lo tanto, vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Y esa es un poco la conclusión. No logramos que salgan esas propuestas nuestras, pero al final obligamos a los grandes actores a que se tengan que mover, ¿no?, y a que tengan que empezar a legislar sobre algo que de otro modo jamás hubieran hecho. Jamás hubieran hecho. Por lo tanto, como digo, pese a la frustración que, como decía Gloria, a veces nos ataca y nos rodea, sin embargo, en otras ocasiones, solo esa acción logra determinados resultados. Y solo gracias a que hay un grupo parlamentario confederal molestoso, ¿no?, que está ahí detrás metiendo y metiendo, se logran resultados que quizá otros capitalicen. A lo mejor la medallita se la coloca otro, ¿no? Pero ciertamente el resultado real, ¿no?, que es lo que nos importa, se produce y se produce en gran medida gracias a lo que nosotros hacemos. No sé si queréis que ya empecemos con las preguntas y con la interlocución, pero yo también desde el plano personal hay veces que estoy más satisfecha, ¿no?, en el que ves que el arrastre y el empuje de algo que es muy pesado se produce y tiene sus beneficios, ¿no? Hay cuestiones, la verdad, que nos han supuesto emocionarnos también en el hemiciclo con cosas que nos han pasado. Quiero decir, hay un instrumento de potencialidad política fortísimo en el Parlamento, hay que reconocerlo. Nos debe ser útil para cambiar determinado tipo de cosas. Hay momentos de gran felicidad. Yo quiero decir que, por ejemplo, la moción de censura, bueno, los discursos de Pablo, de mucha gente dentro del Parlamento han sido, yo creo que yo muchas veces me he reconocido a mí misma solo por oír en sede parlamentaria determinado tipo de cosas, me compensa todo lo que el esfuerzo, el trabajo y las frustraciones. La moción de censura, que fue un gran, yo creo que fue un gran instrumento de, ¿no?, de potencialidad de proyecto de Podemos. Yo, de hecho, le di las gracias a Ana Pastor por habernos dejado tanto tiempo para preparar los discursos. Le dije, Ana, de verdad, muchas gracias porque nos ha dado tiempo a hacer unos discursos preciosos. Siempre pensando, se lo dije de verdad. Bueno, yo creo que después de los discursos, cuando terminó, ¿verdad, Chema?, que bueno, supuso para nosotros una construcción, no solamente de los discursos, hicimos un grupo de trabajo para ver cómo respondíamos a los jabalíes que hablaba Chema, ¿no? Porque el tema de los jabalíes es que te están interpelando continuamente cuando estás en la tribuna para que pierdas la concentración del discurso. Entonces, orquestamos una fórmula de dignidad, que me encantaba lo de la dignidad campesina, ¿no? Todos allí solemnes, porque era un momento fundamentalmente democrático para nosotros, ¿no? Claro, la idea es que todos manteníamos, ¿no?, un estoicismo ahí perfectamente medido. Sin perturbarnos por los insultos. Pero no se sabe por qué, ni a iniciativa de quién, había una serie de, llamábamos nosotros, voces del pueblo, ¿no? Voy a dar alguna pista. Un guardia civil, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Sí. Se me ocurre, ¿no? Eran voces... Que en caso de tensión máxima, iban a ser los encargados de responder a las interpelaciones de los grupos parlamentarios, ¿no? Pero bueno, los discursos fueron magníficos. Yo creo que ahí se dio una importante transmisión de solvencia, ¿no?, en el discurso de Pablo. También de destitución al orden democrático en el discurso de Irene. Bueno, fue muy emocionante y ese tipo de cosas compensan, ¿no? Compensan a otras frustraciones que tenemos. Cuando terminó la moción de censura, los del Partido Popular se levantaron a la vez que nosotros para aplaudir a Rajoy, que había salido victorioso de la pantuflada de Podemos, ¿no? Y sin embargo, todos también nos levantamos, orgullosos del trabajo parlamentario, y,
Y la verdad es que yo tuve la misma sensación en aquel momento que cuando sacamos 5 diputados en las europeas, que habíamos ganado. Porque yo creo que todo el mundo recuerda a las europeas como, bueno, aquello fue, digo, que hemos ganado las europeas. Bueno, pues yo, el resultado final de la moción de censura es, hemos ganado. O sea, yo estaba eufórica, o sea, y entonces hay pequeñas cosas. Hay pequeñas emociones que hemos vivido allí, ¿verdad, Chema? Mira, yo abrazos, lloros, yo qué sé, hemos pasado de todo. Sobre todo en el discurso de Irene, en ese día de la moción de censura, un discurso de 2 horas y media, muy largo, alguno dirá, joder, un poco aburrido y tal, ¿no? Es verdad que 2 horas y media se puede hacer, bueno, pues, ni mi hijita. O sea, hay todos ahí entregados. Claro, o sea, pago por cada uno de los minutos que vivimos en aquella ocasión, porque... Es verdad, como decíamos, ¿no?, que siempre se producen esas frustraciones. Ojalá la moción de censura hubiera tumbado a este gobierno, ojalá hubiéramos tenido un resultado, digamos, más esperanzador o más operativo. Pero hubo un resultado claro, ¿no?, y es ver la cara de los 137 diputados y diputadas del Partido Popular, ¿no?, y los de Ciudadanos también. Los de Ciudadanos también, porque también se sentían ellos acusados, no sé por qué. Pero si vierais esa cara de los 137 diputados agachando la cabeza, porque eso así era, agachando la cabeza, ¿no? Durante cuando estaba Irene ahí, pan y mano, y mano, y mano, y mano, y los otros ya no sabían dónde meterse, ¿no? Porque al principio, claro... ¡Venezuela! Arrancan, ¡Venezuela! Claro, al principio arrancaron así. Claro, no, arrancaron así. Según empezaron, tal, ya, Venezuela, Irán, no sé qué. Bueno, venga. Pero a nada que, ¿no?, que Irene fue cogiendo velocidad de crucero... Y empezó a tirar, claro, ya los otros ya no había más Venezuela. O sea, ya es que no daba para sí, es un carrete muy corto. Entonces, claro, se la empezaron a comer, ¿no? Entonces ves cómo se la van comiendo y cómo se les va agachando la cabeza, ¿no? Y cómo al final acaban por asumir que el yo acuso que se les está tirando encima realmente hace mella y les duele, ¿no? Y eso produce una satisfacción que yo diría que, como dice Gloria, compensa también otros sinsabores, ¿no? Ya por terminar esta pequeña discusión, abrir el debate, yo os quería proponer precisamente como último punto hablar de cómo nos percibe también la gente en esa labor parlamentaria, ¿no?, que también tiene mucho que ver con lo que hemos venido aquí hablando de la moción. ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos venido haciendo estudios, ¿no? Es una cosa a la que damos siempre muchísima importancia, la parte cualitativa, la parte cuantitativa, el tema de hacer encuestas, el tema de hacer grupos de discusión. Eso es algo que hacemos con mucha frecuencia. No ya porque muchos de nosotros venimos de la academia y nos parece que son herramientas necesarias para saber, ¿no?, para podernos poner en valor y saber cómo nos ve la ciudadanía, sino porque además nos permite también a nosotros trabajar en nuestras propias estrategias a partir del tipo de información, ¿no?, que te da la gente a través de esas herramientas, ¿no? Entonces, en las últimas investigaciones que hemos estado haciendo, tanto cuantitativas como cualitativas, como digo, ¿no?, sociología empírica, ahí lo que vemos es que nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las españolas y los españoles, no ya solo los de Podemos, en general, sí nos ve como una fuerza parlamentaria que es la oposición al gobierno, con mayúsculas, en lo que tiene que ver con la función de control. ¿De acuerdo? Hay como dos grandes funciones que siempre trabajamos, que es control al gobierno, y eso es una de las funciones que tiene el legislativo, ¿verdad? Y luego la otra es la de la parte más propositiva, la de crear leyes, crear legislación. Entonces, en la primera parte, la gente nos dice, ahí sois los campeones. O sea, en la parte de controlar al gobierno, nadie le da tan duro como vosotros. Nadie hace una labor más exhaustiva que vosotros. Nadie les mira más de cerca, ¿no?, y comprueba cada uno de los pasos que vosotros. Y eso la gente lo valora, ¿no? Y hacemos nuestros cruces y es gente que ha votado a Podemos o que no ha votado a Podemos o que ni siquiera se plantea votarnos, pero que efectivamente reconoce esa labor de oposición en lo que tiene que ver con control. Pero también esa misma ciudadanía lo que nos dice es, ustedes haciendo oposición en contra lo hacen muy bien. Ahora, echamos de menos su parte más propositiva, ¿no? Y esto efectivamente, que es una percepción generalizada y que seguramente, ¿no?, ahora que os lo estoy contando, no sonará a muchos de vosotros bueno, raro, ¿no? Aquí está entrando, por favor. El compa de la mesa, Marcelo, por favor. Marcelo, ese grande. Pues bien, la gente lo que nos dice es que efectivamente a la hora de hacer oposición, a la hora de criticar, somos unos máquinas, somos unos ases. Pero la parte propositiva, como os digo, la gente percibe que no somos tan buenos.
Y yo diría que ahí es un, claro, es, sin duda es el gran reto que tenemos como grupo parlamentario, ¿no? Hacernos útiles también en lo que tiene que ver con la parte propositiva y sobre todo también de cara a la ciudadanía y a la gente que nos vota, ¿no? Ahora bien, siempre lo decía, ¿no? Recuerdo que cuando estábamos viendo estos resultados, yo me quejaba amargamente al sociólogo que teníamos delante, que nos lo estaba explicando, porque yo le decía, no, claro, o sea, ojalá pudiéramos ser más propositivos, ojalá los medios de comunicación dieran más cancha y más cauce a las proposiciones que nosotros hacemos, porque es verdad que al final, digamos, hay una imagen de Podemos que construyen los medios, ¿no? Estos bandarras, provocadores, ¿no? Que no trabajan, que solo saben criticar. Claro, nadie ha hecho, por ejemplo, publicidad, ¿no? De la reforma del sistema de pensiones que estamos haciendo. O sea, una propuesta de reforma del sistema de pensiones como no se había trabajado en este país en mucho tiempo. De hecho, es la única solución en este país a un sistema de pensiones sostenible. Es decir, técnicamente es solvente, políticamente discutida con las organizaciones. Por eso no ha salido en prensa, Chema. Exacto. No vaya a ser que la gente se lo crea. Claro, pero fijaros, o sea, realmente sí hay una parte propositiva, ¿no? Ahora bien, hay un esfuerzo también mediático por silenciar esa parte, y no quiero decir con esto que la culpa de todo lo tienen los medios, que ese siempre es un recurso fácil y bastante tramposo, ¿no? Aunque sea cierto, ¿no? Pero eso no se puede convertir en excusa para no hacer. Entonces, claramente el reto que tenemos como Grupo Parlamentario Confederal actualmente consiste precisamente en eso, en trasladar la parte propositiva, en que la gente entienda que sí tenemos alternativas, que sí hay un proyecto diferente que puede ser implementado, ¿no? Y esto no solo nos permite configurarnos como una fuerza de gobierno que puede llegar a gobernar, que puede llegar a tomar el poder. No es solo también esa cuestión práctica, tiene que ver también con una reflexión muy importante que siempre tratamos de trasladar hacia afuera y que consideramos vital para el éxito del proyecto político que defendemos, que es la esperanza. La esperanza. Nuestra misión histórica, si se puede decir así en términos pedantes y tal, es precisamente la misión de trasladar esperanza a la gente, de decirle a las españolas y a los españoles que hay otras formas de hacer las cosas, que se pueden hacer las cosas de otra manera distinta y no por eso se cae el mundo, no por eso desaparece el cielo, no por eso empiezan a surgir las siete plagas, sino que realmente las cosas se pueden empezar a hacer de forma diferente y la gente puede empezar a gozar, ¿no? y a disfrutar de otra forma, ¿no? Por eso siempre insistimos mucho en los gobiernos del cambio, en los municipios, ¿no? En los ayuntamientos, porque eso de alguna forma para nosotros no es solo la UAL que nos permite presentarnos a la ciudadanía como una fuerza solvente, sino que sobre todo lo que trasladamos a la gente es la sensación de que las cosas sí se pueden cambiar. Porque, y esta es una reflexión que siempre hacemos mucho, nuestro enemigo no es el pensamiento conservador, no es el pensamiento reaccionario, nuestro enemigo es la desesperanza, ¿no? ¿Por qué gana la derecha en este país? ¿Porque somos un país de derechas? Pues si habláis con cualquier sociólogo, con cualquier politólogo, te dirá que no, que este es un país estructuralmente progresista. Y sin embargo, ¿no? En 40 años de democracia ya llevamos unos cuantos añitos de gobierno de derecha. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué gana la derecha? Siempre es por lo mismo, por desmovilización del electorado de izquierdas. Nunca la derecha ha ganado en España con una movilización masiva, como yo qué sé, como fue la del PSOE en el 82, ¿no? Como han podido ser otras. Siempre es porque la izquierda no acude a las urnas, porque logran inocular el virus de la desesperanza. Y cuando nos han inoculado ese virus, estos tíos gobiernan, ¿no? Cuando se despierta la esperanza, estos tíos tiemblan. Estos tíos tiemblan. Y por eso es tan importante, no solo desde un punto de vista estratégico, sino que yo diría desde un punto de vista moral, trasladar esa esperanza. Decirles a la gente que hay otras formas de hacer las cosas, que se pueden manejar los presupuestos de otra forma, que hay que pensar más allá de las paredes del Congreso, y que hay que poner en tela de duda muchas veces los propios procedimientos parlamentarios. Hay que saber ser descarado, hay que saber ser audaz, hay que saber discutirlo todo y no dar nada por sentado. Y en esa medida yo creo que hemos hecho una aportación muy importante. Todavía no es suficiente, todavía tenemos que gobernar, pero es una aportación muy, muy importante. Y yo diría que ese es el gran desafío además que tenemos, ¿no? Convertirnos en una máquina de esperanza. Convertirnos en un cauce que permita a la gente ver el Parlamento o las instituciones políticas como un lugar útil donde realmente se discute de sus problemas, ¿verdad? Y a la inversa,
Cuando digo a la inversa, ¿a qué me refiero? A que vean a sus propios grupos parlamentarios rendir cuentas a sus votantes, ¿no? Juntar a su gente, como no hemos hecho nosotros en tantas ocasiones, y explicar a la gente lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y, por cierto, asumir también las críticas. Porque cuando nos presentamos, ¿no? Yo cuando me voy a ver a los compañeros y compañeras en Alicante, pues ahí me dan caña, ¿no? Y no hacéis esto, y ¿por qué no habéis hecho lo otro? Y eso está bien. O sea, me toca tomar nota y volver a Madrid y decir, oye, la gente está descontenta con esto, ¿no? Bueno, exactamente. Es decir, nosotros la construcción de una alternativa y de una posibilidad alternativa en este país tiene que ver precisamente con eso, con la movilización, con la creación de un pensamiento crítico, y ese pensamiento crítico también tendrá que estar referido a nosotros, ¿no? Bueno, yo si os parece, podemos pasar al micrófono, no sé si Marcelo quiere decir algo. Marcelo es compañero en la mesa, hemos sufrido mucho juntos. No, es que se tiene que se está grabando. Sí, hola, sí, nada. Una cosita muy rápida. Bueno, decir que estoy muy contento de estar en Cádiz. Estoy sorprendido por el fenómeno este de la Universidad de Verano, que está siendo un exitazo. Realmente es las felicitaciones a Podemos por la organización. Y quiero decir dos cosas de Gloria y de Chema. Yo con Gloria, estamos en la mesa del Congreso desde la legislatura pasada, no nos conocíamos, nos conocimos en el minuto que nos designaron los dos miembros de la mesa. Es como que te manden al frente de Vietnam con una navaja suiza, trabajar en un sitio de ese tipo. Y si en esos sitios uno no tiene el sostén de compañerazos como es Gloria, es imposible verdaderamente por uno mismo sobrevivir en un entorno así. Ni siquiera teniendo una buena retaguardia. Si verdaderamente en esos contextos es importantísimo tener una retaguardia, saber que hay gente que te apoya detrás, pero si en esos lugares no tuviéramos la fuerza que hemos irrumpido y el apoyo de compañeros como yo particularmente tengo con ella, sería absolutamente imposible sobrevivir. Lo que ellos están comentando, ellos dos, y en este caso, como digo, Gloria en particular, es una encarnación. El saber moverte dentro de esos contextos de mucha complejidad, con mucha sabiduría y al mismo tiempo siempre con un punto de distorsionarlo. Eso es verlo en acción, es un aprendizaje que está muy bien que lugares como estos se transmita, se ponga en práctica, porque para eso estamos también, para acumular un conocimiento de cómo manejarnos críticamente dentro de esos estamentos, para también saber traspasarlo y que todos tengamos desde fuera no solo un conocimiento de cómo funcionan las instituciones por dentro, que son muy opacas, sino también cómo pueden funcionar de otra manera por dentro, también modificándolas. Y con respecto a Chema, yo le he conocido cuando ha ascendido, se puede decir, al grupo coordinador del Grupo Parlamentario Confederal. Nosotros venimos ahora de una charla sobre plurinacionalidad con Juan Carlos Monedero, con Gerardo Pisarello, con Mary Pita. Y yo quiero poner en valor la relación de esa charla con lo poquito que acabo de escuchar aquí, es que nosotros en el Grupo Confederal, que somos una estructura muy diversa, está por una parte Unidos Podemos, que a su vez es una coalición, En Comú Podem, que es la estructura de la que yo vengo, que a su vez es una coalición catalana, En Marea. Es una forma de encarnar una diversidad que yo creo que es muy importante eso, poner en valor cómo un contexto como este realmente la encarna. Y es alucinante la capacidad que tiene gente como Chema en particular de poner toda esa complejidad en articulación, sabiendo hacer respetar la diversidad de cada uno de los componentes que ahí estamos operando, y además que el chiringuito se sostenga en pie sin que se desmorone, como una máquina que cuando toca va todo a una. Imagino que todos y todas estamos muy orgullosos de cómo funcionó la moción de censura el mes pasado, y yo quiero decir, es una cosa que siempre que me preguntan, cuando he hecho la devolución y la interpretación de la moción de censura en Barcelona, en mi organización, siempre digo lo siguiente: la gente que fueron que estuvieron en primera línea de la moción, Irene, Pablo en particular, nuestros portavoces, hicieron un trabajo descomunal, son brillantísimos, pero la moción de censura hay que entender que fue el momento álgido de un trabajo de construcción potente, de articulación del grupo parlamentario, detrás del cual hay mucha gente, como Chema en particular, en la coordinación, que no se ven, que son invisibles, pero sin esa dedicación, sin esa potencia, la inteligencia de poner toda esa complejidad junta, articulándola,
un día como el de la moción de censura, que fue brillantísimo, que repito, que creo que estamos todas muy orgullosas, hubiera sido absolutamente, absolutamente imposible. Así que la única intervención es para poner en valor el trabajo de estos dos fenómenos que os están hablando hoy y decir que ellos realmente encarnan las cosas que hoy os están comentando. Una declaración de amor, vaya, básicamente. Te queremos. Muchas gracias. Bueno, pues yo en primer lugar agradeceros la charla que nos habéis dado. Soy trabajador de un grupo parlamentario, entonces muchas veces la incomprensión de las puertas de la Asamblea, del Parlamento, es mucha y la pedagogía que tenemos que desarrollar también es mucha. Y bueno, en ese sentido quería compartir una experiencia. Yo trabajo en el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Extremadura. Y bueno, al llegar a la Asamblea, percibimos que íbamos a tener una dificultad muy grande a la hora de explicar cuál era nuestra labor parlamentaria. Ya la habíamos tenido en la campaña, es decir, si los medios, si había un silencio informativo, ¿cómo íbamos a hacer llegar, y estábamos en campaña donde supuestamente había un interés general, cómo íbamos a hacer llegar nuestro trabajo parlamentario, especialmente a aquellos sectores de la población cuyas iniciativas tuvieran un interés especial? Y así fuimos conformando una figura que era la del de responsable de relaciones institucionales y con la ciudadanía, que de alguna manera ese trabajo parlamentario lo nutre con contactos con las distintas organizaciones que tienen que ver con las iniciativas parlamentarias. Pues ahora que estábamos con la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, bueno, pues todas las asociaciones contactábamos con ellas y nos nutríamos, como entiendo que se hace en todos los grupos parlamentarios. Pero después mantenemos el contacto con las asociaciones, y una vez que salen las iniciativas, que se aprueban o no se aprueban, nos da igual. Contactamos, seguimos, nos seguimos nutriendo. Es un trabajo ingente porque hay una acumulación de relaciones que es absolutamente increíble, pero a la larga los vas conectando con otros temas. Por ejemplo, cuando habíamos tratado temas de feminismo o de derechos humanos, en un principio nunca los íbamos a conectar con esta Ley de Coordinación de Policías Locales. Bueno, pues al final los propusimos como ponentes. Han salido cosas increíbles, estamos todavía en trámite con la ley, pero cuando salga la ley, salgan las cosas, lo primero que hacemos es levantar el teléfono, mandar la ley como se ha hecho. Ese contacto va generando una red de afectos, que algunas veces en este trabajo parlamentario lo obviamos mucho, que es tan importante. La gente tiene tu teléfono, te llama cuando tiene una preocupación. Al final los distintos agentes con los que estamos están a pie de calle y saben lo que hay, y no solo con el tema de una ley, sino que ellos te hacen llegar ya posibles propuestas legislativas. Es verdad que tienes que hacer mucha pedagogía para con los distintos agentes entender que tú no eres el ejecutivo y que no puedes solucionar las cosas de manera inmediata, sino que tú legislas. Pero bueno, en ese ínterin de que esa pedagogía hace entender eso, pues vas haciendo un trabajo de hacer llegar tu trabajo que es muy interesante. No sé si en otros parlamentos autonómicos se está desarrollando esto, me imagino que también pues los propios diputados tienen esas relaciones, etcétera, pero bueno, es una propuesta que es interesante, que aunque conlleva un trabajo ingente, pues tiene unos frutos maravillosos, sobre todo ese contacto humano que se permea a barriadas, a pueblos enteros, o sea, y creemos que eso al final es el canal de comunicación que, por una parte, en un entorno tan complicado como Extremadura, una población rural, envejecida, donde Podemos es un marco bastante difícil de digerir muchas veces, pues va generando otra imagen, y además una herramienta muy, muy, muy útil. Y bueno, si alguno o alguna tiene interés en esto, pues encantado de seguiros compartiendo cómo funciona esta herramienta. Muchas gracias. Martín, aquí también. Hola, buenos días, soy Antonio, vengo de Elche, eres mi diputado, Chema. Yo solo quería hacer una pregunta después de todo lo que habéis dicho, de todo el trabajo que habéis realizado y que hacéis que realicen los demás grupos. ¿Cómo se os queda el cuerpo cuando dicen que todos los políticos son iguales? Pues seguro que no tiene ninguna idea de política.
Bueno, primero muchas gracias porque yo creo que todas nos sentimos muy bien representados, ¿eh? Que siempre decíamos quiénes no nos representan y quiénes sí. Y muchas gracias porque creo que nos representáis muy bien y que estamos muy orgullosos de todo el equipo parlamentario y de las compañeras que nos representan también en el Senado. Muchas gracias, eso es lo primero. Empezaba Gloria diciendo también, o estabais hablando de muchas veces de la escenificación que hacemos en el Congreso, en la cual a todas nos gusta mucho, ¿eh? Pero quizás esa escenificación que muchas veces nos ponen de circo, si estáis pensando cómo ese relato lo podemos nosotros también estructurar de otra manera, que no le llegue a la población y demás, porque uno después cuando encuentra todo ese resultado con la población en general a la que llevamos, pues nos cuesta mucho trabajo decir que efectivamente eso es la construcción de un relato, y no es de, lógicamente, y que no sirve. Decía Chema que teníamos que generar esperanza y con esa esperanza también lo que quería decir es que, bueno, esta Universidad de Verano lleva los puntos de comunicación, poder y democracia, y desde los primeros días, desde hace tiempo, estamos hablando de la dificultad que tenemos con todo el tema de comunicación. Yo el otro día discutía con una persona de Ciudadanos de allí de Jerez, yo soy del Consejo Ciudadano de Jerez, y me decía poneros a trabajar. Yo le quería contestar con todo el número de iniciativas y demás, yo era consciente, pero yo le quería mandar un enlace con todas ellas. A mí me costó trabajo encontrarlas, yo creo que ni las encontré, las iniciativas parlamentarias que habíamos presentado. Entonces yo creo que ahí también tenemos que ganar, en esa comunicación que tenemos. Decíamos que nosotros íbamos a llegar a las instituciones, pero que siempre seríamos un Podemos Movimiento, de la calle y demás. Estos días se está presentando, que a mí me parece encantador, la infografía y demás que se han sacado de todo el tema de mayores, de pensiones. Creo que tenemos que estar muy satisfechos y satisfechas, pero resulta que en el grupo de área de mayores con el cual trabajamos en Jerez, yo te puedo decir que en un porcentaje alto, pues lógicamente esa infografía a ellas no les llega. Entonces, ni en los círculos ni nada nos llega ese material porque a nosotros que podemos decir estamos muy en red y podemizados, como dicen la gente, pero ¿cómo le hacemos llegar nosotros un material en donde estamos diciendo que estamos haciendo esas iniciativas tan importantes? El trabajo se queda dentro para nosotros en el Parlamento, pero ni material para poder decir, bueno, vamos a hacer campaña en los círculos, vamos a hacer algo. Y bueno, y ya está, por eso decía, mejorar desde la institución toda esa para seguir generando esa esperanza que decía Chema. Muchas gracias. Vamos contestando, por ir avanzando. Yo creo que es importante, es verdad, trasladar de una forma más práctica todo el trabajo parlamentario y eso es un reto que tenemos, que es decir, hay que establecer herramientas de comunicación propias de Podemos como partido, ¿no? de todo el trabajo que se está haciendo, no solamente en el Congreso o en el Senado, sino en cada una de las asambleas autonómicas y eso, desde luego, tenemos que potencializar la forma de transmisión de esa información. Y eso es un reto que tenemos como partido. Y luego, con respecto a lo del circo, vamos a ver, mi visión personal es que no hemos hecho tanta fanfarria en el Parlamento. Lo que pasa es que se ha construido un mito. Es igual que se construyó el mito de que no trabajábamos en el Parlamento, creo que se ha construido el mito de que nos gusta hacer cosas raras en el Parlamento. Pero yo, que Chema me corrija, ha habido cuestiones muy, muy, muy mínimas que siempre tenían, que siempre que se construía una acción diferente a lo que es la normalidad parlamentaria, estaba justificada con una acción parlamentaria concreta, o sea, tenía sentido. O sea, yo creo que la construcción de diferentes tipos de comunicación política deben ir unidas a una propuesta parlamentaria y creo que eso siempre ha sido el objeto, o sea, no había nada vacío. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es, primero, dar otro relato de lo que implica esas acciones parlamentarias y explicar por qué se hacen esas acciones parlamentarias, que a lo mejor es el problema que hemos tenido en la comunicación, ¿no? Tanto en las iniciativas como en la explicación de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y eso a lo mejor sí que son fallos, ¿no? Desde luego. Pero que también, y sin que sirva de excusa, hay una intención clara y manifiesta de construir un relato de personas que están en el Parlamento haciendo circo continuamente y que no se dedican a hacer nada más, ¿no? Sobre todo porque, o sea, esto siempre lo hablamos también mucho, Gloria, ¿no? La idea de que cuando, o sea, muchas veces se nos sobreestima,
¿no? Y se piensa realmente que podemos, hay una especie de cuarto oscuro ahí en algún lado donde tenemos a unos enanos muy inteligentes que maquinan estrategias muy sofisticadas, ¿no? Y todo esto es completamente falso, ¿no? Pongo el ejemplo, ¿no?, que hemos hablado mucho de la teta de la Vescansa, ¿no? El episodio aquel, os acordaréis, ¿verdad? La teta de la Vescansa. Que recuerdo, pues eso, que era un poco el fenómeno, ¿no? Es de, ojo, estos tíos, qué bien se lo montan para montar el espectáculo, el show, la reivindicación, no sé cuántos. Bueno, os voy a contar la verdadera historia de por qué la teta de la Vescansa. No tiene ningún tipo de secreto. Primer día en el Congreso, llegamos ahí, tal, no sé qué, pues imaginaos, ¿no?, de novatillos ahí, tal, sin querer llamar mucho la atención, vamos a ver dónde... Exacto, ¿no? Y bueno, y estábamos enterándonos de, yo qué sé, de dónde está el bar, dónde está el baño, esas cosas, ¿no?, cuando llegas a un sitio nuevo. Entonces, claro, ¿no?, vamos a entrar en el hemiciclo, yo iba con Carolina, entonces pues, se va corriendo un poco las informaciones entre nosotros. Oye, tal, que ya, que vamos a empezar a votar y que en el momento que empezamos a votar ya no se puede salir del hemiciclo. Entonces, claro, esto lo escucha Carolina, que iba con su chiquito, y dice, yo tengo que dar de mamar al niño cada 3 horas. O sea, si me dicen que voy a estar 4 encerrada en el hemiciclo, por lógica tengo que ir con el niño, ¿no? Ese fue el procedimiento. O sea, no hubo, como os digo, ninguna cámara donde unos enanos pensaran en una estrategia. No, la Carolina con su chiquito diciendo, oye, pues ¿cómo me la voy a dejar yo sin dar de mamar? Pues venga. O sea, es decir, no era esa pretensión, digamos, maquiavélica, sino sencillamente ese descaro, ¿no?, que tenemos nosotros de decir, oye, tengo esta necesidad, pues la hago. Y si no te parece bien, pues qué pena tú, ¿no?, pero la voy a tener. Exacto, pues no, que no te guste, ¿no? Pero fijaos cómo siempre se presupone ese rollo maquiavélico de ¡oh, estos tíos, de verdad, cómo, qué cosas piensan y qué bien montan el pollo! Pues no, nos sale de una forma así de natural, ¿no? Decía ahí el compañero, aquello de todos los políticos son iguales, ¿no? ¿Qué pensamos cuando nos dicen esta frase, ¿no? Bueno, pues yo siempre me acuerdo de esa famosa frase que dijo el filósofo, aquel viejito con barba del siglo XIX, llamado Carlitos, ¿no?, que decía aquello de que es el ser social el que determina la conciencia y no la conciencia el que determina el ser social, ¿no? Y esto que es una frase un poco alambricada y que parece así un poco como de, ¿no?, como de trabalenguas, para mí es la que proporciona la clave de todo. Es decir, ¿yo soy igual que esos señores que yo veo en el hemiciclo frente a mí? No. No porque hablo de una forma distinta, no porque me vista de una forma distinta, no porque yo lleve tatuajes y ellos tengan la piel perfectamente cuidada, ¿no?, con un cutis perfecto, sino porque yo sigo confrontando problemas de mi día a día, que son exactamente los mismos problemas que yo seguía afrontando antes y que estoy seguro de que ellos no afrontan. Es decir, pese a ser diputado por Alicante, yo vivo en un barrio de trabajadores en Madrid que se llama Carabanchel. Y sigo viviendo ahí. Sigo llegando a final de mes apuradillo y teniendo que ver lo que meto en la nevera o no meto en la nevera, lo que salimos o no salimos con mi mujer y tal, porque no, mi mujer está en paro y mi hija también, ¿no? Es decir, sigo afrontando exactamente los mismos problemas que venía afrontando antes. Y eso a mí me da la seguridad, ¿no? Y esto es una bronca que tengo muchas veces con mi mujer, que me dice, no, pues tendrías que estar ganando más con la cantidad de horas que le echas, con todas estas cosas. Y yo siempre le digo lo mismo, el día en que empiece a vivir otra realidad distinta, empezaré a pensar de manera distinta. Entonces yo tengo la obligación de seguir viviendo igual, de seguir levantándome todas las mañanas y metiéndome en el tren a codazos, porque viene cargadísimo, ¿no? Y tener que ver todos los días, todas las mañanas, esas mismas caras que veo de esos días, ¿no?, de la gente currante, currita de este país, que está a las 8 de la mañana en el tren para ir a sacarse las castañas del fuego. Y yo me sigo sintiendo parte de eso. Y por lo tanto, no me trago el que todos los políticos son iguales. Porque ellos no lo hacen, y yo sí. Chema, déjame que apunte. Yo y creo que el resto de las personas de Podemos, y del resto del grupo confederal que estamos en el Parlamento, hemos notado algo que tiene que ver con odio de clase. Es decir, la identificación física, ¿no? Tú vas con la ropa, o sea, yo creo que aquí todos tenemos más o menos la ropa lavada, allí van impolutos, o sea, entonces la diferencia de clase se nota y tiene mucho que ver el que en el reconocimiento no nos igualemos, o sea, no nos identifican como alguien más y eso construye la frontalidad normalmente con el resto de grupos parlamentarios. Y os voy a contar una anécdota.
Entonces tenemos una compañera en la mesa que es de Ciudadanos, Patricia, que yo un día estoy sentada ahí en la mesa y le digo a Micaela Navarro, la del PSOE, le digo, yo creo que nunca le he visto repetir ropa a Patricia Reyes. Y me contesta la señora Micaela Navarro, yo tengo en el armario más ropa con etiqueta que sin etiqueta. Entonces, ¿no tienes nada que ver? O sea, es que si yo le cuento que esta no ha repetido ropa, no es un halago. Es que no lo entiendo. Digo, ¿tendrá una tienda y se pone la ropa y luego la devuelve? Es que yo me estaba imaginando algo así. O sea, yo no me puedo imaginar como una persona durante un año sigue... Perdona por la frivolidad, Chema. Y sin embargo la otra lo asumió como yo también. ¿Vale? Pues ya está, no tienes nada que ver. Entonces, es verdad que en esa construcción de una identidad política, porque cuando Chema habla de no querer parecerse a los demás, claro que hay que hacer un esfuerzo, claro que es más cómodo reconocerse en un equipo de trabajo con el resto de grupos en los que hay una normalización en la relación, pero es que no puedes permitírtelo, porque en el momento que uno se permita, porque esto tiene que ser temporal y porque esto tiene que ser una apuesta diferente, debe ser una herramienta, no tenemos de construirnos en el enfrentamiento con el resto de grupos, en el mantenimiento de la identidad política. Y tiene que ver con no comprender, con tener ojos siempre diferentes en las instituciones. Y eso muchas veces supone un esfuerzo importante, pero no hay otra opción. Porque si te rindes, seremos iguales. Fue en Madrid cuando lo dijo. Dijo algo parecido a lo que tú has dicho. Dice, no tenemos que parecernos a ellos ni en la forma de vestir. Y es la diferencia, ¿no?, que habría que encontrar más visual, ¿no?, con lo que es la política o la vieja política, ¿no? Eso es el inciso. Sí, en eso se trata. Si damos con la clave ahí, habremos contado algo importante. Porque no es anecdótico. Me da hasta vergüenza hacerla porque, a ver, quiero que entendáis que yo hasta que apareció Podemos no me interesaba la política. No era consciente de que, no sabía que no me gustaba lo que había, pero no me sentía identificada ni me sentía que me fueran a aceptar en ningún partido político o yo fuera a aceptar al partido, ¿vale? Entonces empecé a participar en algunas cosas de Podemos, pero claro, me cuesta la misma vida entender muchísimas cosas. Entonces tengo una duda que igual todas las personas que están aquí la saben, pero yo no, y en la calle la hablamos y entre mis compañeras y demás. Si sabiendo que la moción de censura no iba a salir adelante, ¿cuál era la intención de esa moción de censura? Ahí cada uno te podrá responder de una forma diferente. Yo creo que... Espera, no contesto. Vale. O sea, buscamos porque si no, no va a dar tiempo... Si contestamos, digamos, más empaquetadito y habla más gente, ¿no? Vale, tienes razón. Vamos a la punta. Bueno, ahora va. Vamos a ver. Yo voy a hacer una consideración de tipo anecdótico en función de algo que se ha dicho aquí, de si... la gente de la calle nos ven como una fuerza parlamentaria de oposición. Yo también soy de Extremadura, como el compañero Luis, y vivo en un pueblo de 7.000 habitantes. Y todas las mañanas, o muchas veces durante el día, paso por un sitio que en mi pueblo llaman el árbol de la tronera, un árbol enorme que está al lado de la muralla, y donde se juntan 20, 25, 30 y a veces más jubilados, que son los que hablan, discuten de política, sacan, meten y dicen un montón de cosas. Y dos días después de la moción de censura, pasé por allí y de pronto siento que dos o tres de ellos empiezan a tocar las palmas. Y como los conozco, porque los conozco desde que nací, los conozco de toda la vida, pues me paré y dije, ¿qué pasa? Lo voy a decir con palabras textuales.
y me dijo uno de ellos, Santi se llama, me dijo, ole los cojones de esa tía. Así me dijo el hombre. Sí. Bueno, pero me lo dijo. Claro, yo digo lo que me dijo. Perdona. Yo sé muy bien que tiene ovarios, pero digo. Está citando, está citando, es una cita. Un hombre de 87 años. Y digo, ¿por qué? Dice, esa amiga tuya, que ya era hora que en la televisión oyéramos de sí tantas verdades. Quiero decir con esto, que la gente no es tonta, la gente no es tonta, la gente sencilla de pueblo, los campesinos de toda la vida, esos que han estado sufriendo, no desde la época, desde el primer momento que se instala el franquismo en nuestro país, no, desde mucho antes, porque esos vivieron incluso, algunos de ellos, la guerra desde chicos, esos saben muy bien dónde les aprieta el zapato. Y oyeron lo que oyeron y dijeron, ¡ole ahí! Sí. Y además le agradezco muchísimo a Quimet la introducción, porque yo también vengo de un pueblo de Extremadura, también es más pequeño, estamos conquistando aquí, estamos colonizando, no. Mi pueblo también es más pequeño de 10.000 habitantes, donde no hay ni siquiera un círculo de Podemos, y nosotros no estamos saliendo del armario, estamos saliendo de la cómoda. ¿De la qué? Cómoda. De la cómoda. Nosotros estamos, algunos estamos pasando por una situación que es paralela al que sale del armario, porque tú te tienes que enfrentar a tu familia, te tienes que enfrentar a tus amigos, algunos, que han votado tradicionalmente al PSOE y que no van a dejar de hacerlo. Te tienes que enfrentar a muchísimas caras en el pueblo que te conocen, o por lo menos piensan que te conocen, y nunca hubieran pensado que tú ibas a ser un podemita. Por cierto, tenemos que ganar ese término, porque cada vez que nos llaman podemita, cuando nosotros lo aceptemos, es cuando ellos van a dejar de hacerlo. Y pues eso que somos. Pero digo salir de la cómoda por establecer el paralelismo con salir del armario, porque la vida cómoda en la que hemos estado mucho, pensando que como no tenemos un grupo que nos sostenga, no íbamos a ser capaces de hacer nada. Entonces, prefieres la vida cómoda en la que tú sigues quejándote de todo lo que pasa, sigues diciéndoselo a tus tres amigos, pero no se lo dices a nadie más y ahí te mantienes. En los próximos tres años necesitamos que la gente salga de la cómoda, en todos los pueblos, no solamente en las ciudades. Las ciudades del cambio. Tenemos que hablar de los pueblos del cambio, en toda España, o el Estado español, como queráis llamarlo. Volviendo a lo que hablabais del grupo parlamentario vuestro, que era mi pregunta inicial, no es una pregunta en realidad, es por una parte es un agradecimiento a vuestro trabajo y por otro lado es un ruego. Hace muchos años un funcionario viejo me explicaba, porque yo le había preguntado, ¿cómo puede ser que siendo vosotros funcionarios la cosa no funcione? ¿Cómo puede ser que la oficina no funcione? Que vengamos aquí con los mismos papeles una y otra vez y no estén. Y él me explicaba que cuando venía un funcionario nuevo, que venía con ganas, todos los papeles terminaban en su mesa. ¿Por qué? Porque los funcionarios viejos sabían que, cansándolo, era como él iba a convertirse en funcionario viejo. A vosotros os puede pasar y probablemente incluso el PSOE esté apretando de esa manera para que vosotros os canséis. Me sirve el símil del ciclismo para que vosotros entendáis que en el pelotón siempre hay alguien que está tirando y siempre hay alguien que está chupando ruedas. Os lo pido incluso a nivel personal, no os queméis, no dejéis que os entre la pájara. Chupad rueda cuando entendáis que es necesario, descansad. Y haceros alegraros de que tenéis un grupo, de que tenéis un pelotón. Y bueno, que estamos aquí todos los demás. Esa fuerza se siente.
tenemos que ir terminando, así que si os parece que sea la última. Muy breve. Esta irrupción plebeya que representáis en el Parlamento se refleja en las rastas, en los tatús, pero y eso es muy visual y se ha quedado, toda la gente lo ha aprendido. Pero una cosa que yo sabía o intuía, que tú me acabas de confirmar, es esa inercia lánguida, esa holgazanería funcionarial a la que también acaba de referir. Me la has definido cuando dices que se trabajaba muy poco, se trabajaban 3 y 3 meses. Yo nunca había visto plenos a las 3 de la tarde. Quiero decir que se cumplen los horarios, se trabaja. Eso es otra de las aportaciones importantísimas. O sea, yo me consta en varios frentes de la Administración, en el Ejército, en la Universidad, en los ayuntamientos, no del cambio, sino los antiguos, en la Administración en general no se trabaja a un ritmo, no se tiene tensión. Es una inercia histórica y eso es una de las cosas de las aportaciones que podáis hacer desde el Parlamento y que puede hacer Podemos. Gracias. Gracias. Bueno, nos piden que vayamos terminando. Yo creo que es importante mantener esa tensión política. Y precisamente en esa tensión política, en esa tensión de esperanza, en la construcción de una alternativa dentro de 3 o 2 años, lo que dure esta legislatura, tiene que ver precisamente con politizar a la sociedad. Y yo creo que la moción de censura y la vivencia plástica de todo lo que pasa en las instituciones, también en los ayuntamientos del cambio, por parte de la gente normal, tiene que ver muchísimo con esa esperanza de cambio. Y la moción de censura es imprescindible para eso. Habían ocurrido cosas que sabíamos que ocurrían de forma latente, ¿no? Que había un problema de corrupción en este país endémico, lo sabemos, que es estructural, que se replica históricamente las mismas pautas de corrupción porque están institucionalizadas, pero hay una serie de hechos que agudizan el problema y es la plasmación directa y objetiva de que no solamente hay corrupción, sino que hay un tramado de impunidad que posibilita esa corrupción estructural. Y además, yo creo que debemos aprender, y yo creo que eso debemos que trasladar a la sociedad, que no podemos ser tolerantes con algo que destruye las instituciones democráticas de este país. Y la moción de censura es una herramienta de ese tipo. También, y hasta tal punto debe ser así, que nosotros somos responsables, todos y cada uno de nosotros, de que ese mito de protección democrática, de las que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser responsables, se utiliza a través de instrumentos parlamentarios y también desde la calle. Esa traslación de ruptura con la normalidad de todos los políticos son iguales, es responsabilidad nuestra. Nuestra, pero también vuestra. Y yo creo que eso es imprescindible que signifique, no sé si soy, o sea, quiero ir deprisa y me estoy enrollando, que la creación de un pensamiento crítico, de una capacidad crítica en la sociedad. Si no tenemos capacidad crítica no podemos construir una alternativa porque no seremos una fuerza de gobierno. Por eso tenemos ahora 2 años, 3 años en las que todos en el árbol de la tronera, en el bar, en el despacho de funcionario, vayamos construyendo una alternativa, un relato alternativo a la normalidad de lo que es así porque tiene que ser así. Y esa es nuestra única esperanza. No tenemos más alternativa que prácticamente abrirnos paso a codazos. Y de eso, insisto, somos responsables todos. Y nada, yo creo que todo esto sería imposible, y os parecerá extraño, pero es imposible mantener esa ser o salir del pelotón y abrir camino si no tienes la constancia clara de que tienes un pelotón detrás. Yo, personalmente, y lo hemos hablado también muchas veces en el grupo, cuando te miran, no te ven a ti, te ven a toda la gente que tienes detrás. Y solamente tenemos capacidad de alternativa o de trabajo en cualquier capa de construcción política durante estos años, sabiendo que hay una gente con una potencialidad enorme, que es una rueda de transmisión del trabajo que estamos haciendo. Porque no tenemos más herramienta que esa, porque es verdad, y aquí se dice, no somos capaces de crear alternativas de comunicación política diferentes a lo que son nuestros militantes. Y bueno, es el gran reto. Claro, tú fíjate que el perfil de los podemitas, de los y las podemitas,
es un perfil muy curioso, ¿no? Bueno, para empezar el término, ¿no? Estoy de acuerdo con el compañero, ¿no? Hay que empezar a apropiarse del término. Sabéis que esto en realidad fue un invento de la derecha asociándolo a aquello de sodomita, ¿no? Sodomita, podemita, ¿no? Este es un poco el tipo de grafismo que se buscaba y yo estoy de acuerdo con reivindicarlo. Sí, sodomitas, sí. ¿Y? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Pues peor para ti, ¿no? Perdona el comentario, ¿no? Pero es un poco macarra. Soy un poco macarra, ¿no? Pero a lo que me refiero, quiero decir que también hay que dar esa disputa, ¿no?, en el lenguaje y que por supuesto que hay que ganarlo, ¿no? Pero fijaros, yendo un poco al perfil de los podemitas, ¿no? De los y las podemitas. Lo que sabemos es que es un perfil jodido. O sea, es gente, somos gente muy crítica. Y no somos gente, no sois gente que se conforme con explicaciones sucintas. No sois gente, por mucho que hay un poco el mito este, ¿no?, de que hay mucho hooligan, mucho podemita ahí como muy duro, es falso. Los hooligans, podemitas, son gente crítica, es gente que se hace preguntas, gente que te interpela, gente que no viene, hombre, sí, de vez en cuando, pues, hombre, palabras de ánimo, tal, ¿no?, como los que hemos escuchado aquí, que por supuesto agradecemos. Pero hay un factor, digamos, de crítica y de tener que dar explicaciones que no creo que sea tan intenso como hay en otros partidos. O sea, nuestro votante, nuestro militante, es un militante consciente, crítico y que no regala nada. Y eso está bien, eso está bien. Es una exigencia, digamos, que a nosotros nos gusta. Pero claro, ¿por qué? Porque es que además el problema que tenemos o que tienen los podemitas y las podemitas es que tienen una misión mucho más jodida, que es hacer pedagogía, ¿no? Ya sabemos que los medios no van a ser nunca amigos y el día que lo sean, mala cosa, ¿no? Será que nos hemos equivocado, ¿verdad? Por lo tanto, la única fuerza real que tenemos, ¿no?, los únicos números reales, sois vosotros y vosotras. Sois esa gente que gana los debates, como decía Gloria, en las tertulias, no de la tele, en las tertulias del despacho de donde trabajas, de la facultad, ¿no?, de tu bar del vecindario. Esos son los debates fundamentales que hay que ganar, esos son los debates fundamentales que dais normalmente vosotras y vosotros, y donde realmente donde logramos ganar. Porque claro, esa es la contrapartida de tener siempre unos podemitas muy críticos, que luego saben mucho y tienen un nivel de conciencia mucho más asentado de lo que suelen tener otros. Es decir, tú le preguntas a un votante del PP por qué vota el PP y lo mismo no te sabe decir muy bien, o uno del PSOE. Ahora, los nuestros, vamos, te dan las 8 razones por qué sí y las 7 por qué no. O sea, lo tienen ahí clarísimo, ¿no?, bien clarísimo. Sobre el tema de la moción de censura, ¿no?, que también preguntaba por ahí algún compañero, ¿no? Preguntaba a la compañera y la intervención de después yo creo que ha dado la respuesta principal. Yo voy a dar también alguna otra respuesta, ¿no? Pero el compañero de Extremadura te ha dado la respuesta, creo yo, más fina, ¿no? ¿Para qué sirvió la moción? Pues precisamente para eso, para que en sede parlamentaria alguien le dijera las verdades al gobierno y las españolas y los españoles escucháramos que efectivamente alguien los denuncia. Es decir, que al menos esa sensación de impunidad tan bestial que ha acampado a sus anchas en este país durante tantos años, por lo menos, se vaya difuminando. Hay otros objetivos que se han cumplido con la misión. Insisto en que este es el principal. Te menciono otros no menores. Por ejemplo, nunca había ocurrido en 40 años de democracia, nunca había ocurrido que la herramienta, el dispositivo de la moción de censura estuviera fuera de las manos del bipartidismo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Para presentar una moción de censura tú necesitas 35 firmas de diputados. Eso es lo que dice el reglamento, 35 firmas. Hasta el día de hoy, hasta hace 2 telediarios, como quien dice, ningún partido conseguía esas cifras salvo PP o salvo PSOE. Entonces tú ya sabías que esa era una especie de botón nuclear, ¿no?, que es la moción de censura, pero que nadie se preocupe que eso está en manos del bipartidismo. O sea, no va a venir aquí ningún outsider, ningún loco a apretar el botón. Bueno, pues hemos llegado y hemos apretado el botón. Así, para empezar, ¿no? Para empezar, apretamos el botón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estamos en la política espectáculo? No. Lo que estamos es mandando un mensaje. Un mensaje de que les estamos diciendo, a nada que pueda tumbarte, te tumbo, cabrón. Perdonadme ese final, ¿no? A nada que pueda, te tumbo, ¿no? Es decir, baja un poquito la guardia que voy, ¿no? Y eso es también una sensación muy buena, o sea, que los españoles piensen, esto ya no es impune, o sea, por lo menos hay unos tíos y unas tías ahí detrás que sí, que van con unos pelos un poco raros y un poco tatuados, pero que en cuanto pueden, ¿no?, en cuanto pueden castigan, en cuanto pueden les dan. Eso es también lo que os decía, ¿no?, de no perder la esperanza, de saber que aquí no nos rendimos, de saber que vamos a dar la pelea, que nos van a tratar de domesticar, que nos las van a jugar,
que vamos a llorar, que vamos a sufrir, eso sí, que vamos a dar la pelea también, ¿no? Y que vamos a recibir golpes, los vamos a encajar. Ahora bien, vamos a tirar las manos tan duras como las que tiran ellos y les vamos a dar, y les vamos a golpear y les vamos a hacer daño, ¿no? Y no nos vamos a rendir. Mira, Chemat, mira, lo último, ¿eh? La última anécdota de la mañana. Había que firmar una moción de censura, tiene que presentar al menos por el 10% de diputados. Es que... Entonces, claro, todo el mundo, todos los diputados y diputadas del grupo querían firmar la moción de censura. Nuestro querido presidente del grupo parlamentario dijo, se puede presentar una moción de censura por periodo de sesiones, de manera que el periodo de sesiones de febrero a junio, luego tenemos otro periodo de sesiones, podríamos presentar otra. Presentamos la moción de censura, ¿qué día fue? No me acuerdo, en mayo, ¿no? Sí, a finales de mayo. Y dijo Iglesias, no, que solo firmen 35 por si tenemos que presentar otra. Esa es la cosa. Y además lo conseguimos, porque claro, nos decían, oye, pero ¿por qué no habéis firmado todos y tal? Entonces, claro, llegamos al registro y le decimos a la señora, no, porque es que lo mismo presentamos otra. ¿No? Claro, pero es que esa es la sensación. La sensación es de, te voy a tirar la mano. Y si no te doy, tiraré otra vez la mano. Y si no te doy, la voy a seguir tirando. Y algún día te caerá ahí en el medio del mentón y te caerás. Bueno, que estamos dispuestos a dar la batalla. Exacto. Muchas gracias, compañeras.